Benjamín Elías Garzón. Mi infancia, que me acuerde, yo fui criado por allá en un pueblito boyacense, en una vereda, y fui criado donde se da toda la legumbre, donde se da todo lo que es legumbre, pongámosle la racacha, póngale la papa, la zanahoria, la lechuga, todo, la cebolla junca. Se llamaba Guayatá Boyacá, o se llama. Donde yo crecí, la casita que mis taitas hicieron eran de adobe, de barro. Mi papá la mandó construir no hace tanto, hace por ahí, que me acuerde, por ahí unos, póngale, 75 años así, que yo me vine para Los Llanos de 16 años. Llevo aquí en la llanura 64 años, aquí esto que llaman llano. Yo jugaba mucho a las bolas, jugaba al trompo. Era mi jueguito de mi infancia, tiraba cauchera, esa era mi entretención. Yo compraba y en vez en cuando yo los hacía, pero mis papás cuando eso eran muy, muy, muy enérgicos, y entonces yo los hacía y me los ponía en un rajadero de leña y apenas volaba para lado y lado los pedacitos, porque si no les gustaba que gamineáramos, y si no, iba juguete venteado. Era juguetecito, pues el rabito, con un rejo, claro. Y claro, yo me acuerdo, y un camisón del cuello hasta los pies, eso así, ya pata limpia, así como me miran. Y eso yo, en mi infancia, y jugando bolitas en los barriales y todo. Entonces, yo me acuerdo, tenía por ahí mínimo unos 3 años, entonces llegaba y decían, cuando me abre, ay mamá, yo quiero huepanela. Y entonces mi mamá llegaba y nos daba huepanelita con arepita, con queso. Y enseguida, otra vez al jueguito. Yo tenía por ahí 3 añitos. Y a jugar, se dijo. Yo no estuve colegio. Simplemente estudié como 6 meses de primaria. Y me tocaba como a una hora de camino. Y como había una señora antigua, que hasta me acuerdo, el apellido era Flores, y eso nos pegaba muy duro. Eso nos mandaba a llevar unas varitas que se llaman por allá racacho, que amarillitas, y con esas nos cascaba. Eso nos daba varazos. Y era todo el día, hasta mediodía, y entonces yo duré una semana sin ir a la escuela. Yo me escondía entre el rastrojo. Y miraba pasar los chinos que iban para la escuela. Y bueno, y a lo que era mediodía, al almuerzo, entonces yo daba los útiles escondidos y me iba a almorzar. Y bueno, yo me ponía solito entre el monte a jugar bolas. Entonces, bueno, entonces póngale cuidado, jugando bolitas. Y por la tarde me iba para la casa. Bueno, y así la pasé una semana. Bueno, hasta que entonces hubo una reunión de padres, y ahí caí en la trampa. Entonces llegaron, y su hijo, ¿qué tiene? ¿Está enfermo, que no ha venido? No, pero nosotros lo mandamos al colegio. Y entonces me cogieron, así que ¿cómo era? Entonces yo les dije, yo me puse a llorar y dije, yo no estudio más. Y no volví a la escuela, como 6 meses. Aprendí, en 6 meses aprendí, cuando eso haya libro que le decían primero, segundo, tercero y cuarto y quinto, el libro cuarto, todo eso los estudié, no como ahora. Y entonces yo aprendí a medio sumar, escribir, y no me aclararon de la vida porque
Yo para hacer cuenta las aguas, pura memoria, yo no necesito ni nada, nada de esa calculadora, no. Yo mis cuentas las hago a pura memoria. Y no quise estudiar más, y en esas fui trabajando por ahí. A los 10 años pegué para estas tierras que se llamaban, antiguamente se llamaba Intendencia del Meta. Villavicencio era pequeñitico. Cuando yo llegué, le voy contando, y habían dos, dos qué, dos carritos, o sea, dos empresas. Una se llamaba La Rápido Acacías y la otra se llamaba La Rápido Oriental. Yo que me acuerde, no hace mucho, hace 64 años. Hace 64 años, así le estoy contando. Ah, no, cuando entré a Villavicencio era pequeñito, era más pequeño que la Julia. En el 60 fue departamento, yo me alcancé a hallar a la guerra pasada. Cuando llegué estaban recién desmovilizados, recién entregados. Y con el tiempo los fueron matando uno por uno. Esto yo conocí al final a Álvaro Parra, conocí a Guadalupe Salcedo y los fueron matando. A Álvaro lo mataron en Villavicencio. El apodo, le voy a contar la historia. El apodo, cuando yo estaba pequeño, yo me iba a rezar los rosarios en mi pueblo con otra juventud. Y entonces por la noche yo tendría por ahí 10 añitos, por ahí 10, 12 años en eso. Y entonces compramos la libra de espermas. Co compramos la libra de espermas y nos poníamos a jugar por la noche naipe. Póngame cuidado, naipe. Y pues madrugando nos íbamos para mi casita donde mis abuelitos. Y entonces la plata cuando esa era 5 centavos se jugaba. Jugando 21, él iba a 5 centavos a lo grande, el que iba a más 10 centavos. Entonces yo decía, voy mitad de 5 centavos. Entonces me pusieron mi tacita. Sí, entonces el apodo, entonces yo me acuerdo. Y entonces el uno, ya entonces dije, ¿cuánto da usted mi tacita? Y comenzaron los otros, cuando preguntaron, ¿cuánto da usted mi tacita? Y los malparados entonces me pusieron mi tacita. En mi tierra, ese fue el único apodo que estuve. Yo empecé a trabajar por ahí donde mis abuelitos, a acompañarlos y a hacer mandaditos por ahí, a la edad por ahí como de 8 o 9 añitos. Y los abuelitos me querían mucho. Me compraron la primera muda de ropa y yo andaba como alto del suelo. Eso me compraron de pie a cabeza, me acuerdo, y eso yo decían mis abuelos, sí, mira que el trabajito. Yo contento, y eso me regalaban gaseosita. Yo era enfermo tomando gaseosita en mi pueblito. Qué pancito. Ay, no, eso yo me acuerdo. Yo me acuerdo, le voy a decir a usted, póngame cuidado. Vea, aquí tengo esta señal. Mire, esta señal fue cuando tenía yo por ahí 2 añitos. Y escuché una voz que dijo, no joda que se corte, era mi mamá. Y yo con camisoncito. Y yo seguí cortando porque como uno de chino, por eso es que hoy en día dejarle la herramienta a los niños es peligro. Y yo seguí cortando. Hizo brisa seguro y me corté este dedo por la mitad. Mire, ahí sí abrió. Póngame cuidado, sí abrió. Entonces mi mamá llegó y a lo que abría el dedo así, me puse a llorar. Y mi mamá llegó y cogió una puñada de sal. Póngame que a una puñada de sal y le echó en la mitad del dedo porque se abrió así. Y le echó y me apretó con un chiro. Y enseguida me puso a bailar. Llegó y me cogió con un rejo y tenga. Esa fue la mejoría. Y no más. Y ahí quedó el dedo enredado de cobijas y todo y quedó para siempre, cortado hasta acá. Esos son recuerdos de cuando yo tenía pues 2 añitos. Yo me acuerdo porque yo me ha socorrido esa gran facultad de tener todos mis sentimientos, mi sentido desde que tenía 2 años, y ahorita en la actualidad tengo 80 y piola y todavía me acuerdo. Esos son dones de Dios que le da uno. Cuando el primer trabajo eran centavitos, yo no me acuerdo, espere, le digo. Cuando me vine para esta tierra, en el 56 me pagaban allá el jornal, yo tenía 16 años, a 80 centavos. A 80 centavos.
Eso era mucha plata en esa Ah, época. era harta plata, 80 centavos. Yo me ganaba mi jornal completo, 80 centavos. Y me vine para Los Llanos, para la intendencia. Llegué a la intendencia, como le cuento, yo era pequeñito. Y por allá estaban fundándose la gente para el lado de un puerto que se llama Puerto Porfía, pasando por el lado del batallón de Apiay, hace 64 años. Entonces, todo eso lo conocí cuando la gente se estaba fundando. Desde Puerto Porfía hasta Medina, Cundinamarca, conocí todo eso por los ríos arriba. Y ahí me pagaban cuando llegué 2 pesos con 50 centavos. Entonces era el triple. 8 por 3, 24. Entonces yo decía, esto es una plata harta. Y entonces me fui para otra parte de por allá, fui a un pueblo que todo el mundo lo conoce, que se llama Restrepo Meta. Restrepo Meta. Eso fue tipo por ahí en el 57, 58. Trabajé por ahí como 3 años, a 3 pesos el jornal, era un jornalazo. Y tipo por ahí, en el 59 para el 60, entonces me dijo un amigo, dijo, camine para Veracruz, que el jornal está a 5 pesos. Cuando esa era una carretera fea, estaba así, esa, diga, hace 60 años. Entonces me fui, sí, a 5 pesos. Estuve en una finca trabajando como año y medio, claro, a 5 pesitos, yo era. A 5 pesitos, a 5 pesitos. Ya he hecho una cosecha de maicito. Que eso aquí en el llano yo creo que conoce la gente mucho eso. Esas haciendas. Trabajé lo que fue la hacienda Varsovia, Umbría, Cuarteles. Todo eso lo trabajé yo. Y la gente en el llano tiene que conocer esas haciendas. Eran de un tal Alfonso Martínez y Hernán Martínez. Todavía me acuerdo. Y no hace mucho, hace como 64 años. Todo eso lo andé. Y si hay gente que me están mirando y conocen. Entonces eran sabanas, yo cogía gurrecitos y ahora que fui hace como unos 40 años, esos son puras palmeras, ahí cerquita de Veracruz, puras palmeras de aceite. Lo que más bailé en mi época, yo le bailaba lo que fuera, yo le bailaba carranga, joropo, llanero, todo lo que fuera, yo no, casi no, y esa cumbia. Yo todo eso me gustaba, toda la música me gustaba, yo bailaba lo que fuera. Yo no escogía canciones, lo que fuera bailaba. Yo bailaba con lo que saliera. Por allá le voy a contar la época, está grabando ahí. Por ahí tipo 50 y en el, esto, digo, en el 69, yo estuve un juntito en Puerto Lucas, Vista Hermosa. Los que me estén mirando para que se den cuenta, Vista Hermosa. Y me llevan a esos parrandos de los 24 o de Año Nuevo. Y había un señor, y la gente que me está mirando se acuerda, se llamaba Luis Tavera. Para mí fueron mis papaces. Y me llevaban de mi finquita hacia allá, porque me querían mucho. Y yo me miraba en un espejo y parecía una iguana, verdecito, porque yo me ponía a bolear a Chita. Derribando y eso sudaba, y eso eran los ojos, pues en la nuca, pero me llevaban porque yo era más bien cruzado como de cómico. Entonces me llevaban y allá me decían: Usted tiene que ir a repartir el guarapo, la chicha y el aguardiente. Y la música era música de disco, un equipo, un que se llamaba un sonido, una que Philly, de sonido propio, era pequeño y sonía discos de 33 revoluciones, 45 y 75. Todo eso me acuerdo. Trabajaba con pilas. Y yo ponía cancioncitas y toda esa vaina repartía aguardiente en bandejas. Y entonces se llegaba por ahí las 4 de la tarde, unos vecinos aquí y otros allá. Luis Tavera, yo me acuerdo. Y el otro era Gabriel Arroyave, para que si la gente que me están mirando se den cuenta. Gabriel Arroyave. Entonces, llegaba la, que ya se murieron, la finadita, el finado, Tavera le decía a la mujer, mija, lo que le dije. Llegaba y me cogía de una alita
Y yo salía a la mitad del salón a bailar, así me sacaba, yo era como si tuviera hormigas, yo corcoviaba lo que fuera. Y él sacaba otra parada y se rompía el baile, tipo 4 de la tarde, y ahí para abajo se formaba la zampablera, dijo el de la vida millonaria. Entonces, bailábamos, y entonces yo miraba arrumada un poco de viejitas, por ahí no muy viejitas, como de 70, 75, y ellas ahí mirando. Entonces por eso me querían decir, y les decía, y es que usted no baila, como no nos saca, le dije, venga para acá a ver. Y la sacaba a bailar lo que fuera joropo y salían a sesonas. Y me bailaba todas las viejitas, así jovencitas pues de 75 años. Y entonces por eso me querían, yo no bailaba casi con muchachas. Y las viejitas contentas conmigo porque yo, el patrón, Luis Tadera, iba bailando. Y yo a lo que iba pasando por el pie yo sacaba la nalga y le zampaba un nalgazo. Y ojo que estoy con mi pareja, y eso yo las hacía bailar en la hebra. Y lleva persona lo mismo, le zampaba un nalgazo y tenga, y me miraban. Y yo era, pues no le digo que yo era cómico el payaso. Entonces, por eso me querían. Entonces, las viejitas contentas, yo todas me las bailaba, las que hubiera. Porque yo chinas pa' qué. Entonces yo chinas pa' qué. Y sí, a mí me querían mucho por allá. Para mí el papá que estuve en el llano en Vistahermosa fue Tavera. Y la señora, Anita, claro, yo me acuerdo, es cierto que estoy viejo, pero yo todo lo llevo en mi mente. Yo, mi Dios, me ha socorrido una mente despejada. Que lo que le digo, desde que tenía 2 años, ahí está la muestra. Y tengo 80 años y todavía estoy como mejor si tuviera 30 años, yo me acuerdo de todo. Yo le agradezco a mi Dios, que mi Dios me ha socorrido esa gran facultad de tener mis sentidos buenos todavía. Y bueno, y seguir recorriendo. Y me fui para un pueblo que se llama Vistahermosa. Allá yo vendía tarrayitas y todas las finquitas y pescaba con esas. Ya hace por ahí 44 años salió el nailo. Me puse a hacer atarrayas de nailo porque y aprendí la talabartería. 45 años llevo trabajando en talabartería. Esta atarraya la fabriqué recién que vine a la Julia, hace por ahí unos 20 años más, para lujo y así mismo por ahí para la gente, de poner de lujo en las casas. Y estos asientos los mandé a hacer en el 80, cuando mis chinitos estaban pequeñitos. Entonces la mamá hoy me los dejó y le mandé a hacer solo esqueleto, los asienticos y una mesita. Y le tapicé los asientos. Llevan en el 80, llevan 40 años que los... Y es de los niños, ahorita los niños tienen como 10 años. Entonces mandé a hacer eso y... Y ando sentado ahí en la mesita. Todos les tenía el equipo, platicos pequeños. Por ahí están, pero ya botados y dondados para los recuerdos. Y la mesita la vendí, se enamoraron y los asientos y no los he querido vender porque son recuerdos. Recuerdos del aventurero. Entonces eso me llevo. Yo los sigo, los quiero mucho y los tengo en recuerdos. No, yo invito a las personas que me estén mirando, que de pronto, pues si les interesa, miran mi video de aventuras del que yo sigo en la vida. Lo que he recorrido aquí en este mundo tierra, aventuras, pero todo con amor a Dios, sin nada de esa mal genio, sin nada de ser tan rebelde, no. Yo he sido así, mi comportamiento ha sido así desde que yo me conocí de niño hasta la edad que tengo. Yo por eso, hay mucha gente que me conocen y miran, y los que me rodean saben quién soy yo. Porque uno mismo no se puede hablar que yo soy buena gente, no. A uno le da la buena vista, es los que lo rodean a uno. Si uno es malo, dicen es malo. Y si es bueno, dicen es bueno. Eso es lo que yo, y le digo a mis amigos, los que me quieran mirar, pues bien puedan, y los que no, pues. Escríbase en este canal, se llama Trelos B24, en el Flutú. ¿Sí o no? El muchacho especialista para sacarnos a que nos miren. Chao, chao, mijito. Dios lo bendiga.